aparte, quería, amén de que hagamos el entre con lo que sucedió con el periodista, el foto reportero, el cronista que agarra a la policía y se zarpa hasta que salta el tema, y que bien planteaste qué pasaba si hubiera sido uno de acá, uno de los nuestros. Había un tema que a mí me llamó mucho la atención, que es el episodio Andrade, y viene pegado de una serie de notas, corregime, que el diario Río Negro, que es un diario que siempre tuvo un perfil muy conservador respecto a la protesta social, ¿no? o al desarrollo de las protestas, tanto en Neuquén como en Río Negro, cada uno un perfil más conservador en el aspecto más ciudadano del tema de la famosa cuestión de las libertades cívicas, me llama la atención el nivel de agresividad que se empieza a notar y que creo que tiene un epítome en el pedido de sanciones que el diario dice va a tener con respecto a lo que sucedió en el caso del escrache, que tal vez nunca existió, al periodista de Clarín, Claudio Andrade. Y por otro lado, un momento que me pareció tremendo, cuando se festeja, de acuerdo a las convicciones ideológicas de cada uno, cuando un diario festeja el tema de la persecución judicial a un trabajador por reclamar condiciones dignas de trabajo, ¿no? En la cuestión de ellos, que es la interrupción del tránsito, que ya vendría una discusión gramsciana de qué significa el libre tránsito de las mercancías y la baja en los derechos de las personas. Pero quería, Cacho, que nos relates qué es lo que sucede con esta noticia, que toma un cariz nacional, en el cual se lo presenta a este periodista, a este cronista, como una víctima de un escrache de periodistas K, ¿no? Como fue lo que titula el portal tan cercano a la Embajada de Estados Unidos, Infobae, ¿no? Que involucra a periodistas de Neuquén. ¿Cómo podríamos contar lo que sucedió? Lo que sucedió con Claudio Andrade es la primer análisis que nosotros hicimos, inclusive como sindicato, es primero que teníamos un poder, tienen un poder de fuego de tal magnitud que la mentira es creíble, y la primera consecuencia es que el diario Río Negro se hace eco de esa mentira. En menos de 45 minutos toma una decisión contra mi persona para pedir un informe por escrito de todo lo que había pasado con el incidente de Claudio Andrade. Le manifiesto a mi jefe, le digo, 4 minutos después de recibir ese mail, me llama por teléfono para decirme, bueno, necesitamos un informe por escrito, bueno, sí, pero necesitaría hablar con el editor responsable para poder explicarle en boche, y no tengo ningún problema en escribirlo. De hecho, después me dicen, y nunca se comunicaron, le hice la descripción por escrito de todo lo que había sucedido ese día en el incidente, pero así todo, el día martes 12, en la página 5, el diario Río Negro, en el cual el diario que trabajo desde el año 2002 como empleado del diario, dice que no solamente que le cree la versión de Claudio Andrade y se hace eco de la noticia falsa que publicó Clarín el día domingo 10 a las 5 de la tarde, sino que además dice que me van a sancionar. Es el día de hoy que todavía no tengo ningún tipo de respuesta con respecto a mi situación laboral. Pero sí, lo que uno ve es, primero, es un escrache público, pero no solamente un escrache público, sino que es además es contra un dirigente sindical. O sea, no hay que ser muy avispado, muy fuera de foco, como para no darse cuenta de esta situación. Y además en un contexto en el cual Neuquén está haciendo punta. No solamente lo que me pasó es un escrache público que hicieron en el diario donde trabajo, en papel y en las redes sociales, sino que además esa misma semana se dio el caso de la condena penal contra Santiago Baudino por haber cortado, la acusación de haber cortado una calle en un conflicto que duró más de 70 días y donde hubo más de 30 personas despedidas. O sea, ¿y qué se lo acusa por cortar la calle? Y eso crea un precedente para todos los sindicatos. Uh-huh. No solamente para los sindicatos de acá, de Neuquén, que es un conglomerado potencialmente, pongámosle que siempre estamos protestando y hemos sido muy visibilizados todo este último tiempo. Pero esto también se ve hacia afuera y eso también tiene repercusión.
están adoctrinando. Claro, porque esto lo de Baudino pasa muy cerca de lo que te hacen a vos. Dos días después. Y qué el digamos, a mí lo que me llama la atención, y esto te lo planteo en términos más generales, es por qué esa protección a un periodista que incluso fue despedido por el propio diario, porque él no se fue bien del diario o terminó su relación laboral de otra manera, pero ¿por qué ustedes hacen la lectura de que hay una protección directa hacia el periodista que no trabaja en el diario y el que trabaja en el diario más de 17 años incluso lo quieren castigar? Porque a mí nunca me llamaron por teléfono para preguntarme qué fue lo que pasó. Porque lo que dice la descripción de todo el incidente con Claudio Andrade, nunca se publicó ni un punto y una coma. No hubo derecho de réplica. No hubo derecho a réplica, exactamente. Por eso es que como sindicato, como dirigente sindical, le estamos solicitando el derecho a réplica a Clarín Digital, que fue la que comenzó esta fake news, esta noticia falsa, que después reprodujo el diario donde yo trabajo y donde hubo muchos medios que se hicieron eco, pero nunca me preguntaron a mí qué fue lo que pasó, ni siquiera ven si no es una verdad de eslogan ni nada por el estilo, pero los videos hablan de mi verdad. En ningún momento a Claudio Andrade lo insulté ni se lo basurió ni nada por el estilo, porque lo que vino a hacer Claudio Andrade fue hacerse la víctima para poder escribir una noticia falsa. Sos una persona, una mala persona. Sos una mala semilla, loco. ¿Sabés qué? Sos tos. ¿Para qué medio trabajas? Para Clarín. Trabajó antes de más, trabajó como jefe de espectáculo de Diario Río Negro. De ahí lo conozco. De ahí conozco de ser el no jefe. Sé, y yo ser el empleado. No te hagas problema. No te hagas problema. Lo que te amenazó ahí. No te amenazó. No te amenazó. Vos no estabas, me amenazó. No te amenazó. Yo sí estaba. No te amenazó. Dale. Me habló acá. No te amenazó. No, no te amenacé. Eso no es. Si hay algo que yo te puedo asegurar, es que yo no aseguré. Sos una vergüenza. ¿Sabés qué? Porque vos acá estás más cercano a ser un servicio que ser un trabajador de prensa. Eso es lo que son. No me toques. No, vos pasá nomás. Vos sentite como tu casa. No. Mira, vos agarrás, seguí tu camino. Vamos a hacer todo el mismo camino. Dale. Aprendamos a ser personas, ¿entendés? Aprendamos a ser. ¡Oh, mi vida! ¿Sabés qué? Vos no conocés. ¿No le puedes decir tipo violento cuando yo te acabo de escuchar que le dijiste vamos afuera a pelear, te espero afuera? No, le dije que fuéramos a hablar afuera. No le dijiste vamos a hablar. Yo estaba al lado tuyo cuando te dijiste. No, no tenga problema. El pueblo primero. No. Mirá, fíjate. Este trabajador, ¿qué pueblo me hablas? ¿De qué pueblo me hablas? Porque es fácil ser, ¿cómo se llama? Ser periodista. No, pero está bien. Si querés te abrazo, así estás un poco más morocho también. Dale. Y eso está demostrado en los videos. Entonces. ¿Por qué me dijiste que él no se sabe si es periodista de Telam? Porque, a ver, Claudio Andrade, cuando... Él festeja los despidos, eso... Él no solamente festeja, sino que él se ofreció a trabajar en forma gratuita con Telam, para Telam, en el medio de los 353 despidos, 357 despidos. Sí, de hecho, mientras grabamos el programa esta noche, o sea, la noche anterior a que grabó el programa, están esperando a ver qué dice la justicia porque no los quieren reincorporar. Entonces, claro, estamos en la vigilia. Estamos en la vigilia por el caso Telam. Pero bueno, o sea, a ver, Claudio Andrade es esa persona. Y no solamente eso, sino que fue quien el escriba de la versión oficial de lo que pasó con Santiago Maldonado. Y la manera... A ver, uno cuando tuvo este incidente, lo que se le discutió no fueron las notas en sí, sino la cobertura y el blindaje mediático que se le dio a la versión oficial. A ver, hay que ver el tuit un mes antes de Claudio Andrade, donde decía perfectamente cómo lo iban a encontrar a Santiago Maldonado. Un mes antes lo había hecho por tuit. Es casi la voz de los servicios de inteligencia. Lo que sí sé es que no es un trabajador de prensa. Y esa es una postura del sindicato. Nosotros como línea política... Eso es lo que a vos te motiva para agarrarlo y decirle, loco, ¿qué haces acá? No sos un trabajador de prensa. Sos un mercader de la información. Eso es esa persona. Por ser elegante, inclusive se lo dije en forma personal, por darte un moño a la manera de trabajar. Porque trabajás para no solamente para una corporación, sino que esa corporación es la que legitima todo lo que pasó.
Él, cuando desconoce quién sos, en realidad lo hace después de haberte saludado y de haber tenido una charla. Y de haberme preguntado cómo andaba. No, si trabajamos juntos. Claro. Trabajamos, yo era reportero y él ya era jefe de cultura y espectáculo, y es un área donde yo me manejo desde siempre dentro del diario. Entonces sé perfectamente quién era Claudio Andrade y qué era lo que hacía. Cuando se prendió la cámara de ahí, de un canal que estaba grabando, él me desconoce, me dice, claro. No sé quién es. Sabe perfectamente quién soy yo, sabe perfectamente dónde trabajo y todo lo demás. No, yo dije dónde estaba el cuerpo, que es distinto. Callate la boca por respeto al muerto. Callate la boca por la familia. Callate la boca por la familia. Por favor. Por favor. Me vas a golpear, ¿no? Por favor. Eso es lo que querés, golpearme. No te voy a matarme. Eso es lo que quiere un representante de la prensa. Sí. No. Callate, por favor, por respeto a la familia. La familia tuvo que esperar hasta que sacaran el cuerpo porque vos escribías lo que escribías. ¿Entendés? Es muy simple. Andate, por favor. Por favor. No me estás echando. Lo que estás haciendo es amenazar, violentarte. Y si pudieras matarme, lo harías. Ese es tu problema. ¿Sabés qué? Un periodista que quiere... ¿Sabés qué? ¿Sabés lo primero que haría para, cómo se llama, para perdonarte? Te abrazaría, loco. ¿Sabés qué? Te abrazaría. ¿Me entendés? Te abrazaría. Nunca voy a pensar mal. ¿Sabés por qué? Porque tengo hijos. ¿Y por qué? Porque tengo hijos. También. ¿Me entendés? Y bueno, hacelo por tus hijos, por tu profesión. No, mi corazón. Es que yo te lo voy a decir adelante de todo el mundo. ¿Me entendés? Si tan simple. Yo te abrazo. No. Sí. Gracias. Yo te abrazo. Yo no castigo, acompaño en todo caso. Sí, lo maté. A vos nunca te acompañé. A mí me acuerdo mucho, hace 10 años atrás, no sé, un siglo, ponele, hacíamos un programa de tele con Alejandro Lillo, con Meteoro, que se llamaba Roma, también por el cable, y él sacó una nota muy elogiosa al programa con un domingo que lo lee todo el mundo al diario, mandó las preguntas, se portó muy bien. La verdad que estábamos maravillados. Cuando en tiempo después de lo de Maldonado nos dicen, no, es el mismo Andrade, yo no lo podía creer. Digo, bueno, acá o uno realmente peca de naïf todo el tiempo, o efectivamente acá hay una operación que uno desconoce. Es más, podemos agregar algo más. Fue quien cubrió toda la represión en la legislatura de Chevron, de la aprobación de la ley por lo de Chevron, uh-huh. Y él lo hizo con la cobertura desde Bariloche, diciendo que estaba acá en Neuquén. Nunca estuvo en Neuquén. Después se puso a hablar inclusive del baleado, del docente baleado, del... Nunca estuvo acá en Neuquén. Es una persona interesante, por la cual... aparte porque la corporación, digamos, de los Fenicia, el periodismo vernáculo, lo ha protegido, digamos, ¿no? Esta protección que ha tenido de portales que uno considera muy cercanos al poder económico o incluso a la embajada de Estados Unidos, casi Infobae, ¿no? Es tremenda, digamos, casi una protección maternal, y dice, bueno, acá hay algo que uno no está viendo, ¿no? Efectivamente, o que no quiere decir con todas las palabras, ¿no? Va armando el rompecabezas. ¿Te quedás un ratito más? Vamos. Un ratito más, nosotros vamos a un corte y seguimos con más Cartago. Jueves 4 de abril, paro y movilización. A 12 años del fusilamiento público de nuestro compañero, no hay impunidad que sea eternamente impune. La lucha por justicia completa continúa. Aten. Metro. Neuquén. 90.3.